Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de cuáles son las diferencias entre conejos y liebres, cómo identificarlas. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Una de las dudas más frecuentes que se tiende a tener es cómo diferenciar a un conejo de una liebre. Ambos animales pertenecen a la misma familia y son tan similares que normalmente son confundidos entre sí, pero hay diferencias, las cuales en este video te ayudaremos a saber cuáles son. Así que, ¿es posible hacer una cruza entre una liebre y un conejo? Cruzar una liebre y un conejo es un tema muy frecuente, pero se conoce que la cruza entre un conejo y una liebre no es posible, debido a las características propias de cada especie. Podemos decir que es un problema genético, por lo cual es mejor criar conejos y liebres por separados. Y en caso de que se lograra una cría, este sería un híbrido y sería estéril. Por eso, ¿cómo se puede diferenciar un conejo de una liebre? Las diferencias entre un conejo y una liebre van desde su hábitat, su morfología y otras condiciones que te mencionaremos a continuación. Número 1. Características físicas. Las liebres son animales de un tamaño mayor que los conejos y además son más estilizadas. Sus orejas son más largas, pudiendo llegar a medir como mínimo 11 centímetros cuando están erguidas sobre su cabeza. Las extremidades de las liebres son mucho más grandes y fuertes, permitiéndoles correr largas distancias y superando velocidades de hasta 60 km por hora. Los conejos tienden a tener una apariencia más adorable. Las orejas de los conejos son considerablemente más pequeñas. Un conejo promedio suele pesar entre 1.5 y 2 kilogramos, midiendo como mucho 50 centímetros. Por supuesto, hay algunos conejos muchos más grandes, pero no son los más comunes. Las liebres, por lo general, poseen un manto de tonalidad amarillenta, mezclada con marrón o un marrón grisáceo, pero los conejos pueden ser blancos, amarillos, marrones o bicolores. Gestación y cría. Ambas especies pueden llegar a tener muchas crías. Sin embargo, el ritual y la época en cuanto nacen las crías son diferentes. Estilo de vida. Los conejos salvajes tienden a esconderse cuando sienten miedo o hasta se pueden hacerlos muertos, mientras que las liebres son más impulsivas, por lo cual salen corriendo ante cualquier peligro. El carácter de los conejos es más dócil, mientras que las liebres tienen un carácter más independiente. Ahora, ¿qué similitudes pueden haber entre los conejos y las liebres? Hay algunas similitudes, como por ejemplo, su alimentación, sus rasgos físicos y su capacidad reproductora. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber cuáles son las diferencias entre conejos y liebres. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal, que es totalmente gratis, y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima, amigos.